Estas empresas, entidades, organismos profesionales nos acompañan tras los pasos de Sati, el enfermero santo de la Patagonia. CAMIR, Cámara de Empresarios Mineros de Río Negro, por una provincia sustentable. Municipalidad de Viedma, junto a la huella del vietnamense más bueno. La Asociación de Empresarios del Turismo, Hoteleros, Confiterías y Afines de la Zona Atlántica Rionegrina, nucleados en Fegra. Ricardo Alzueta, distribuidor exclusivo Sancor, siempre apoyando el desarrollo de la región. Doctora Marcela Albornoz y equipo del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Austral de Viedma, porque la salud es lo primero. Gobierno de Río Negro, gestión de Arabela Carreras, pura energía. Asociación Mutual Valle Inferior, AMBI, con el orgullo de ser y la gracia de San Sati. Farmacia Ochoa, escuchar, atender y servir. Esa es la misión. Rodolfo Aguiar, saluda a la santidad de Sati, destacando sus valores, su compromiso y su trabajo por el prójimo. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología, a cargo del doctor Rubén Kovalisin, un servicio de salud de calidad para la atención de los pacientes. Vamos a saludarlo a un salesiano hecho y derecho, alguien excepcional que ha trabajado tanto por la festividad de Sati y que además es un fiel testimonio de lo que significa el enfermero santo de la Patagonia. Y quiero confesar algo. El domingo, cuando estábamos haciendo el programa con la gente de Canal 10, con Emiliano, Gatti, ese grupo hermoso de gente que tiene el canal, en la rutina decía nota Cristian y la presenta Emiliano y me dice, vamos a escucharlo a Cristian, que es testimonio y que tiene. Y me dio un pie como para que yo diga algo. Y yo no sabía, porque la nota la había hecho Emiliano, porque decía Cristian. Y después era el Titi que estaba. Y me ha hecho el Titi, bueno. Hola Titi, buen día. ¿Cómo andás, Ricardo? Bien, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué? Bien, bien. Qué bendición, ¿no? Lo que nos toca vivir. La verdad, hoy miraban, publicó un sacerdote con las imágenes, la iconografía de santos, beatos, siervos de Dios, mártires de los salesianos. Y verlo en el primer escalón con los santos junto a San Juan Bosco, a los mártires salesianos, a la carita de Sati sonriente, te juro que es conmovedor, te estremece por todos lados. Sí, vos también me quedé mucho también con lo que vos habías dicho el otro día, de ver gente de distintas partes del mundo con remeras de Sati, era como fuerte, ¿viste? Sí. Y me llegó una nota de África, y no me acuerdo si era Angola o algo así también, y habían festejado a la par nuestra la fiesta de Don Sati, pero allá en África. Los chicos, en la calle. Chicos con la remera, sí, muy lindo, la verdad que muy fuerte. Sí. Bueno, lo cuenta Evangelina Martínez, tuve la suerte de hacerle nota al curita uruguayo, el salesiano, que está a cargo de esa misión en Angola, y me decía, fíjate en nuestro canal de YouTube, Titi, si no la viste, dice, 40.000 kilómetros cuadrados ocupa nuestra tarea, y los tres lugares de atención de la salud, no se puede hablar de hospitales, ni siquiera de hospital de campaña, son salitas de salud, se llaman Sati las tres. Mira qué lindo. Sí, muy fuerte. La verdad, estamos bendecidos, digamos, por este santo que estuvo acá, que es nuestro. Como decíamos cada rato, miren, la caminata, en la premiación, Sati nuestro. Sentirlo así es muy importante. Sí.
Y bueno, está tu propio testimonio en casa, que siempre se ponen en manos del santo, y por ahí te quería preguntar, bueno, ¿qué significa para vos en lo personal, no? Sí, un poco cuando me entrevistaron tenía el temor de que, porque yo cada vez que empiezo a hablar de la situación por la que pasé, se me mueve todo, ¿no? Sí. Se me cae la estantería, como decimos nosotros. Claro. Porque fue una situación muy fuerte a nivel familiar, muy dolorosa, muy con mucha angustia. Vivimos esos momentos que nos tocó vivir con mi hijo. Y bueno, como yo conté ahí en la Canal 10, de un día para el otro estábamos en el Garrahan de Buenos Aires y no sabíamos qué pasaba, qué iba a suceder, y lo iban a operar. Nos dijeron que era una operación de 6 horas, que bueno, nos dijeron todos los inconvenientes que podría haber, y estábamos muy angustiados, muy así desconcertados por lo que pasaba. Él en ese momento tenía 6 años solamente, esto fue en el año 2013. Y bueno, y caminando por el hospital me encontré con una capilla. Bueno, yo siempre fui de fe, ¿sí? Entré a esa capilla, había un montón de santos, imágenes, vírgenes, y entre medio de eso miro y había un cuadrito de Don Sati. Y bueno, como dije el otro día, fue como decir, bueno, sentía como que Don Sati nos decía, no están solos, estoy acá para acompañarlos también. Qué hermoso. Y a partir de ese momento empecé a rezarle cada vez que podía, me escapaba a la capilla y le rezaba a Don Sati. Después me mandaron una estampita de Don Sati, que la tenía en la almohada de mi hijo todo el tiempo que estuvo en terapia. Y bueno, con el paso del tiempo él estuvo bien, todo apuntaba a una segunda operación, y estuvimos rezando mucho para que no pase. Y bueno, también ahí creemos que estuvo la mano de Don Sati para interceder, y zafamos de la segunda operación, que es una valvulación, si te llevaban a poner una válvula. Él zafó de esa segunda operación, así que más que contento. Además, el mismo día nos dijeron que le daban el alta, o sea, en Buenos Aires, ¿no? Teníamos que darlo en Buenos Aires, pero ya le daban el alta. Así que sentimos que, bueno, estábamos como muy acompañados y bendecidos por esa gracia que nos dio por medio de Don Sati y Dios, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito así resumido, ¿no? Porque sí, ya han pasado 9 años. Y ese año lo lindo fue cuando fuimos al control de Garrahan, ya nos hablaron de un posible alta el año que viene. O sea, no teníamos que seguir yendo a los controles, porque aparentemente está todo bien, ha salido todo adelante. Él es un nene de 16 años ahora, con toda la adolescencia encima, viste que lo complica un adolescente. Así que bueno, la verdad que muy muy contento y muy agradecido. Cuando llega en el año que nos dicen esto, llega justo la gracia de la santidad, canonización. Qué hermoso. Así que como que coincidieron muchas cosas y nos sentimos así, muy cercanos. Y bueno, esto de trabajar por Don Sati nace en aquel momento con esa promesa que hice de rezarle a él para que salga todo bien con mi hijo. Y ahí estoy dándole para adelante a Don Sati con todo lo que implicó varios años, y ahora con esta celebración, que la verdad que más allá del cansancio físico por todo el movimiento, un equipo de trabajo realmente muy lindo, las escuelas se pusieron al hombro todo, sí, mucha gente adelante, las capillas, bueno, vos por parte de la parte periodística, o sea, el gobierno, realmente apoyo de todos lados para que la fiesta salga como salió. No nos ayudó el clima, pero creo que todo fue muy lindo. Sí, pero espiritualmente había un sol muy especial el domingo. Seguramente te debe haber pasado lo mismo, de encontrarte con gente que tiene testimonios vívidos de, como en tu caso, de sanaciones en la familia, ¿no? Y vos decís, wow. Y además me pasó de encontrarme con gente que hacía años que no veía, gente de Pedro Luro, de Patagones mismo. Entro a calentar el agua cuando estaban almorzando los obispos, los invitados el domingo. Entro a calentar el agua para tomar un mate y me encontré con una persona que trabajaba con una tía en Bahía Blanca, iba a la casa de mi vieja, viste, a organizar esos encuentros para vender ollas. Te digo, la simpleza de la vida, te encontrabas con gente que hacía años que no veías, con los que uno se ha criado, y que realmente todos en una gracia, unidos por este enfermero que cruzaba estas calles en bicicleta. Yo insisto con lo mismo, a mí me llama la atención en este recorrido, Titi, dos cosas. Uno, fundamentalmente, un tipo simple, como dijo el Papa, es un hombre común, hecho santo, que es el enorme valor del mensaje. Y por otro lado, un tipo al que en vida ya todo el mundo le decía que era un santo, ¿no? Exacto, sí.
Sí, fue, además, no sabés el día sábado que tuvimos el encuentro con los jóvenes, lo lindo que fue, todo, una vigilia, bueno, un encuentro joven ahí, jóvenes de todos lados, todos alentando y hinchando para lo mismo, para Sati, digamos, era algo muy lindo, y la energía, la fuerza que transmiten los jóvenes en todo lo que hacen. De Buenos Aires vinieron 120 casi jóvenes, creo que eran 10 adultos y después eran 110 jóvenes. Qué hermoso. Una movida muy linda y de distintas partes de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, bueno, de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson. Había gente de todos lados, realmente. Me voy a olvidar de algunos, seguro, porque sí, eran mucho. Pero una energía y una vitalidad, y una de las chicas que preparaba, la coordinadora pastoral de acá de la escuela, que preparaba el momento ese de la vigilia, dice, cualquier cosa que proponía se enganchaban, dice, con una onda terrible. Entonces era como una vivencia muy linda de lo que es la espiritualidad de Don Sati. Sí. Bueno, hay una y ha dejado una impronta muy, muy fuerte, que ojalá podamos transformarlas en acciones y reencontrarnos en grupos salesianos y en encuentros que son necesarios mantener en un lugar como este, que es hoy ya es un centro de peregrinación, Viedma y Patagones. Tenemos un santuario con lo que ello implica. Lo resaltaba ayer el padre obispo, que vos sabés que a mí Esteban me reta un poquito, me dice que yo soy un poco exagerado, que obviamente no soy exagerado, no sé si lo notás, porque es todo muy muy cercano, hoy es martes, esto ocurrió el fin de semana, en tu gente, con los chicos ahí en el colegio donde ejerces tu actividad docente, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que pasó el fin de semana es un puntapié inicial. Es el comienzo de algo distinto en nuestra comarca, porque a partir de ahora, o sea, cuando hablas de la fiesta de Don Sati, va a ser otra cosa. Tenía una impronta importante, le dábamos fuerza, pero a partir de ahora creo que tiene otro movimiento mucho más fuerte, porque ahora ya es un santo y lo tenemos acá. Entonces yo creo que va a generar todo un movimiento de peregrinos, de una fiesta un poco más fuerte, un compromiso más grande de toda la comarca para acompañar el turismo. Dentro de las cosas que escuché entre los que se fueron, que les fuimos a saludar a medida que se iban, era la calidez y la atención de toda la gente de Viedma y Patagones. Sí. Vos sabés que una familia que tuvo una nena que tuvo un inconveniente de salud, después nos comunicamos ayer para ver cómo estaba, eran de Villa Regina, y re agradecido, con la atención desde la ambulancia hasta el hospital, hasta, bueno, todos los que lo fueron acompañando. Qué hermoso. Muy agradecidos por toda la atención, dice, con la calidez con que los recibieron, lo atendieron y los acompañaron por el momentito ese que estaban pasando con su hija. Así que re lindo, y esto de comprometerse todos a trabajar por esto realmente fue muy lindo. También las comunidades educativas que aportaron todo su trabajo, docentes haciendo chorizos, docentes sirviendo el desayuno, directivo, había un directivo ahí de uno de los colegios de Viedma con arriba de la parrilla, mezcla, choriceada, cosa muy linda implicó todo esto. Sí, exactamente. Un reencuentro muy especial, utilizando una palabra muy salesiana, algo muy bonito, como gustan decir los salesianos. Cristian, Titi, gracias y nos mantenemos en contacto. Dale, gracias Ricardo por esta comunicación y por seguir trabajando en esto. Un abrazo y gracias por tu aporte también, que también es muy interesante. Gracias Titi, abrazo grande. Era Cristian Abraham, docente, directivo, salesiano, y un testimonio más en este Tras los Pasos de Sati que te proponemos en el aire de la radio. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología. Estamos a un paso adelante en el cuidado de tu salud, equipados con la más avanzada tecnología y un equipo médico único en la región. Trabajamos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, junto al Centro de Diagnóstico Advance y Clínica Viedma. Ofrecemos un cuidado integral, acompañado por innovación, desarrollo científico y atención de calidad en pos de la curación de nuestros pacientes. La prevención y el tratamiento es el camino hacia la salud. Visita nuestro sitio en www.imoviedma.com.ar. Comunicate al 02920-422720. IMO, Instituto Multidisciplinario de Oncología.